Hola, ¿cómo están? Hoy les tengo este look súper grungy en colores cobrizos. Y este es un look muy especial porque es el look de mi cumpleaños. Hoy estoy de cumpleaños, cumplo 24 años y esto es lo que voy a usar. Y eso, básicamente. Espero que les guste y empecemos. Ok, primero el primer, voy a usar este de Maybelline, que es especial para alisar el rostro y además quitar las zonas rojas. Como pueden ver, yo tengo bastantes. Luego nos vamos a poner la base. Voy a usar esta de Naked Skin con una esponja tipo Beauty Blender. La pongo en la mano y con golpecitos. Acuérdense de siempre ponerse en las orejas y en el cuello, porque en la luz en la que están maquillando puede que se vea como que la base y tu color de piel es el mismo color, pero en algún momento del día, en alguna luz del día, alguien te va a decir, o peor aún, no te va a decir, pero lo va a ver y se va a ver una máscara, una línea. Así que siempre, orejas, cuello. Muy bien, después pasamos a las cejas. Para eso voy a usar una brocha como esta, que es como la de las pestañas. Y de esta paleta de acá, la Smashbox Matters. No, con razón. Es Smashbox y la paleta se llama Shape Matters. Y en la parte de acá arriba tiene cera. Esa cera la voy a colocar en la brocha y me voy a peinar las cejas hacia arriba. Luego con una brocha como esta, en diagonal y durita, y con este color que tenemos en esta misma paleta, que se llama Soft Brown, voy a rellenar y perfilar mis cejas. Para eso voy a mojar esta brocha en agua y luego lo voy a pasar por el pigmento, lo que le va a dar una consistencia mucho más espesa y se va a hacer mucho más fácil dibujar. Luego con el concealer, que voy a usar este de acá, de NARS, y una brocha como esta, voy a corregir mis cejas. Entonces, acabamos. Bien, ahora pasamos al primer de sombras. Voy a usar este de Urban Decay, el Eden, y me lo voy a colocar en todo el párpado. Y lo voy a esparcir en el párpado con una brocha como esta. Muy bien, con esto vamos a empezar el maquillaje de ojos. Con la misma paleta que estábamos usando antes, que es esta de Smashbox, y este color que tengo acá, que es un café oscuro mate, y una brocha como esta, que es bien, bien amplia, voy a colocarlo por encima de mi cuenca del ojo, es decir, donde se hunde el ojo ahí, por encima de eso, y además un poco en la esquina exterior. Para que el color quede perfectamente distribuido y difuminado, hay que insistir mucho con la brocha, sobre
sobre todo porque, bueno, es un color súper oscuro para comenzar, como es un color súper oscuro para usar de transición. Y además que usamos un primer de ojos que hace que cada pigmento que pongamos se vea súper fuerte. Entonces, si apenas se ponga en la primera línea, probablemente van a sentir que quedó horrible, pero a medida que uno va insistiendo, debería irse difuminando. Muy bien, ahora voy a usar esta brocha de NYX, que es la número 13, que también es bien amplia, pero un poco más pequeña. Y con esta paleta, que es la Electric de Urban Decay, en este color, que se llama Slow Burn, que es como rojo, algo así, me lo voy a colocar por debajo de eso que hice recién. Muy bien, luego volviendo a esta brocha, que es la de Sigma, la de 40, le voy a como sacudir bastante el pigmento que tiene y voy a difuminar estos dos colores entre ellos. Ok, voy a pasar a ponerme el concealer. Voy a usar este que había usado antes, que es el de, el de NARS. Bien, ahora con la misma brocha que había usado de NYX, que es la que es un poco más pequeña, y el color que usé al comienzo, que era el café de la paleta de Smashbox, me lo voy a colocar en la segunda mitad del ojo por debajo hasta unir con esto de acá arriba. Y con esta misma brocha, pero el color rojo que habíamos usado antes de la paleta de Urban Decay, voy a poner sobre este color y además en la parte del comienzo del ojo. Volviendo a la brocha de Sigma, la amplia, voy a difuminar todo esto de acá abajo. Y ahora, al igual que hice con las cejas, voy a pasar a corregir. Entonces el difuminado nos va a quedar más contenido. Y vuelvo a pasar por última vez la brocha para difuminar acá abajo. Solo un poquito, es para que no quede tan rudo el corrector con la sombra, sino que quede un poquito más difuminado ese borde. No sé si pueden apreciar que en donde pusimos el café oscuro abajo y luego el rojo arriba se ve un rojo más oscuro, y en las partes en las que pusimos solo el rojo se ve más claro. Entonces, a través de ese recurso inverso fue que logramos hacer la profundidad del ojo, poniendo una base oscura versus la base clara, que era la del primer, con el color que queríamos usar, que era el rojo de la paleta de la de Urban Decay. Entonces, eso, ahí está la profundidad, acá en la esquina del ojo, y al revés, abajo en donde termina versus el comienzo, que está más claro. Me gusta mucho, es súper grungy, es como levemente gótico o badass o reckless, no sé, me gusta mucho. Creo que puede empezar a ser mi nuevo go-to de siempre. Muy bien, pasamos a delinear. Primero vamos a usar un delineador líquido como este de acá, de Measurable Difference, y con esto vamos a hacer el ala de nuestro delineador. Y luego con este delineador de MAC Angel voy a hacer el resto del delineador.
bien. Ahora voy a encrespar las pestañas. Y con mi máscara de pestañas favoritas, esta de Too Faced, voy a poner dos capas, tanto arriba como abajo. No, uno abajo y dos arriba, capas. Ya, acabo de tomar una pausa porque estoy de cumpleaños y una amiga vino y me acaba de regalar este collar que a partir de este momento voy a tener puesto. Y además me llegó esto de L'Oréal, de Garnier, que es un desafío que voy a estar haciendo pronto y van a poder ver, supongo que en Instagram y en YouTube. No les voy a contar más para que sea una sorpresa. También debo contar que en un ángulo de mi pieza que ustedes no alcanzan a ver, que es por ahí abajo, está todavía mi amiga Tete, que fue la que me regaló el collar. Y está escondida, aunque quiere que haga un video de ella todo esto. Voy a hacer un video prontamente en donde la maquillo. Sin embargo, ahora no se atreve a aparecer. Y me está haciendo mucho más difícil hablar con ustedes, porque me da vergüenza. Ya, ahora vamos a pasar a contornear. Para eso voy a usar este concealer de MAC en unos cuantos tonos más oscuros que mi cara. Y me lo voy a poner por debajo de los pómulos para resaltarlos. Y ahora voy a contornear la nariz y para eso, como quiero menos cantidad de concealer, voy a usar una brocha y al igual que como corregimos las cejas, me voy a colocar así. Ahora voy a hacer baking, para eso voy a usar este polvo mineral de NYX. Mientras eso se absorbe, voy a pasar a los labios. Primero voy a usar este delineador de Kylie en el tono True Brown. Y ahora con este labial de Kylie, que es como bien cobrizo, que creo que le va a quedar muy bien a la sombra, me voy a pintar los labios. Y ahora me voy a quitar el exceso de polvo del baking con una brocha como esta, que es amplia y suelta y que es igual a mi pelo. Luego voy a cerrar y unificar todo el color del rostro con este polvo de L'Oréal, el Too Much, con la misma brocha. Luego con este polvo bronceador y una brocha como esta, un poco más pequeña, voy a ponérmelo nuevamente debajo de los pómulos. Debajo de la quijada. Y por encima, por la línea de encima de la frente. Luego voy
pasar al rubor, tengo este de MAC. Y me lo voy a poner desde las mejillas hasta las sienes. Luego paso al iluminador, voy a usar este de Too Faced con esta brocha que es más pequeña que la anterior. Y primero me la voy a poner por encima de los pómulos y por encima de la mitad de la ceja. Luego me lo pongo en el centro de la nariz y en la punta de la nariz. Y finalmente con una brocha aún más pequeña, como esta de acá, me lo voy a poner encima de la comisura de los labios. En los lagrimales. Ahora debajo de las cejas, del arco de las cejas, no de toda la ceja. Y lo cerramos con el Super Stay 24 de Maybelline. Bueno, y ahora que se secó, este es entonces el resultado final. Espero que les guste. Si les gusta, suscríbanse a mi canal y activen la campanita de las notificaciones. Si tienen cualquier duda, la dejan en los comentarios o me escriben por Instagram. Así que, chao, nos vemos la próxima vez.